Continuamos en el Parlamento Nacional, se pronuncia la Comisión de Constitución del Congreso. Vamos a escuchar lo que dicen los integrantes en referencia a los temas de coyuntura política. La ley que desarrolla el ejercicio de la cuestión de confianza regulado en el último párrafo de los artículos 132 y el artículo 133 de la Constitución, y estamos acá en la Comisión de Constitución para señalar que efectivamente expresamos nuestra satisfacción porque esto haya llegado y se haya publicado, porque finalmente lo que estamos haciendo con esta norma es devolver el equilibrio de poderes que se perdió durante el tiempo del gobierno del señor Vizcarra. Realmente creo que estas malas prácticas que se produjeron en ese momento tienen que terminar, y por eso saludamos y respaldamos que se haya restablecido este equilibrio entre los poderes y este respeto y principio de separación de poderes que nunca debió perderse. Creo que es importante que nosotros establezcamos que el sentido de esta norma ha sido precisamente el generar que la independencia de los poderes y que los poderes del Estado sean respetados. Hemos escuchado lamentables declaraciones del ministro de Justicia y creemos que realmente hay aspectos que me parece que, viniendo del Ministerio de Justicia, que es quien asesora al presidente de la República, creo que no tienen ningún fundamento. Es por eso que las observaciones que se presentaron a esta norma fueron rechazadas uno a uno por carecer de fundamento. Estamos seguras y convencidos en la Comisión de Constitución y en el Congreso del trabajo prolijo y cuidadoso y absolutamente técnico que se ha hecho de las normas constitucionales. Voy a dejar en el uso de la palabra a la doctora Gladys Echaíz y luego a la congresista Tudela. Bien, entonces, de esta manera viene presentándose en el Parlamento Nacional una conferencia de prensa a cargo de la Comisión de Constitución. En realidad, la idea de nosotros de salir a pronunciarnos, a expresar nuestro sentir al pueblo, es la de llevar o llamar a la tranquilidad. Hemos visto una serie de declaraciones de funcionarios y profesionales, e inclusive de congresistas del partido gobernista. Bien, entonces, de esta manera viene declarando hacia los medios de comunicación la Comisión de Constitución. Marcia Vilela para PB Radio.